Un revés para el presidente Donald Trump. La Corte Suprema rechazó el pedido de su gobierno para negar el asilo a los inmigrantes que cruzan ilegalmente la frontera. Con 5 votos en contra y 4 a favor, los magistrados se impusieron a las exigencias del presidente. El nuevo juez del Supremo, nominado por Trump, Brett Kavanaugh, junto con otros 3 jueces conservadores, votaron a favor del mandatario. El juez que preside la Corte Suprema, John Roberts, fue el único conservador que se sumó a los magistrados que votaron en contra. Lo que trató de hacer Trump fue cínico, porque la ley dice que una persona que solicita asilo puede ir a un punto de entrada y solicitarlo. Con la aproximación de las caravanas en noviembre, Trump ordenó prohibir el asilo a los inmigrantes que entraran ilegalmente al país, pero un juez en California paralizó temporalmente la orden. Y por eso el gobierno recurrió a la Corte Suprema. Quería saltarse la decisión de la Corte Federal de California. La Suprema Corte le dice al presidente Trump que no puede, no lo va a dejar, que no dé los asilos a las personas que los invocan mientras la demanda que se tiene pendiente en la Corte de California llega hasta la Suprema Corte de Justicia. Una buena noticia para futuras peticiones de asilo. Esto quiere decir para las personas que están entrando a los Estados Unidos o llegando a las fronteras, que sí pueden pedir el asilo aunque hayan entrado indocumentadamente a los Estados Unidos. Este fallo viene un día después que el gobierno de Trump anunciara que quienes pidan asilo deben de esperar por la resolución de sus casos en México. Hace unos días, un juez federal también bloqueó las políticas del ex fiscal general Jeff Sessions de limitar el asilo para personas víctimas de violencia doméstica y pandillas. En Washington, Claudia Uceda, Univision.